Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy vamos a compartir con ustedes la presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en la ciudad de Concepción del Uruguay y la Orquesta Escuela Río de los Pájaros. También vamos a hablar de emprendedores tecnológicos en la ciudad de Gualeguaychú. Todo esto en un ratito, pero vamos a comenzar contándoles que el día 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y en la Plaza Francisco Ramírez de la ciudad de Concepción del Uruguay se hizo una transmisión radial en vivo de Me Caigo y Me Levanto, un programa de radio que se emite en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en el que participan pacientes externalizados e integrantes del equipo móvil local de atención en salud mental. Vamos a ver cómo fue esa jornada. Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. Muy bienvenidos a Me Caigo y Me Levanto, su espacio radial de salud mental. Recuerdo que esto es una coproducción del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental, que es una excusa de la Organización Mundial de la Salud para que se hable de estos temas. Nuestra ciudad tiene un equipo móvil de salud mental que se llama Me Caigo y Me Levanto y que pertenece al CAPS Bartolomé Giacomotti. Desde ese equipo móvil surge un taller de radio, empezamos leyendo diarios, empezamos comentando noticias y surgió la idea de poder hacer un taller de radio. Ese taller de radio se concreta en la radio de nuestra universidad, nos permiten el espacio y hemos generado un programa que se llama Me Caigo y Me Levanto, un espacio radial de salud mental. En el marco de ese programa hoy utilizamos el espacio de A3 Banda, que generosamente nos han cedido. Hicimos una edición especial de Me Caigo y Me Levanto aquí en la Plaza Ramírez, donde fueron invitados muchos chicos, porque en el Centro Psicosocial, además de atender las problemáticas vinculadas a la salud mental y las adicciones, también generamos prácticas de promoción de salud y de prevención en la comunidad. Esas actividades son en diferentes escuelas, han venido los chicos, los estoy mirando ahora, están jugando a la rayuela ahí con los profes, y bueno, también la posibilidad de poder invitar a algunos actores de nuestra comunidad con los cuales nos vinculamos y con los cuales articulamos algunas actividades del centro de salud. Me caigo y me levanto, un espacio. Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. El programa cuando se inició, mi voz no era muy buena y nos parecía que le faltaba algo, y Maricel contribuye al programa, nos ayuda en la co-conducción, participa, define preguntas para hacer a los entrevistados, nos lee algunos textos del bloque literario. Bueno, sería bueno que esas cosas te las cuente mejor Maricel y que te cuente también cuáles son las actividades que desarrollan dentro del Centro Psicosocial Me Caigo y Me Levanto. Y en el Centro de Salud tenemos taller de manualidades, tenemos una huerta propia, después tenemos taller de cocina los viernes, que tenemos nuestro propio horno de barro. Después tenemos la murga, Me Caigo y Me Levanto. Cantamos y bailamos. Y nos pintamos la cara también. Y después realizamos deportes también. Tenemos actividad física, caminata y vóley sobre todo. Es lo que más hacemos. Y en un futuro me gustaría estar conduciendo mi propio programa. El año que viene pienso estudiar en la Universidad Popular un curso de conducción radial y periodismo. Me gusta, me llena el alma, me apasiona. Yo me sentí muy contenta. Me caigo y me levanto. Quiero agradecer también la oportunidad a Ariel y sobre todo al equipo de A3 Bandas y a la directora de la radio, Uner, y a vos por hacerme esta entrevista. Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. En la Semana del Emprendedor Tecnológico se realizaron actividades y conferencias en la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú. Productos nutritivos utilizando tecnologías alternativas y proyectos a cargo de estudiantes y egresados de la facultad fueron algunas de las temáticas que se tocaron durante estas jornadas. Vamos a compartirlo. Me caigo y me levanto.
actividad se relaciona con la Semana del Emprendedor. Nosotros respondimos a una convocatoria del Ministerio donde financiaban ciertas actividades que tenían que ver con el emprendedorismo. Convocamos a gente que especialista en emprendedorismo, en cooperativismo y demás, que brindó unas charlas muy importantes en relación al uso de herramientas necesarias para el emprendedor, para aquel que va a comenzar con un emprendimiento, para que lo sostenga en el tiempo, para que le sea exitoso, lo que se debe saber. Arrancamos primero con un taller de diagnóstico emprendedor, donde habrá un especialista. Después hicimos un taller de plan de negocios emprendedores, que son un poco diferentes, donde directamente ellos trabajaron sobre el Canva, haciendo plan de negocios de sus propios emprendimientos. Y por otro lado, aprovechamos esta semana para que la comunidad, tanto educativa como la comunidad en general, visualice todos los trabajos de emprendimientos que hace la facultad. Por ejemplo, una de las actividades fueron los chicos de la Cátedra de Tecnología Alimentaria, que ellos, para poder regularizar la materia, tienen que hacer un emprendimiento que es el desarrollo de un producto que cubra una demanda social y regional. Presenté mi trabajo final de tesina para llegar al título de licenciada en nutrición, que consistía en desarrollar un bocadito liofilizado de kiwi frutilla para niños en población, o sea, en etapa escolar. El bocadito consistía en colocar fruta fresca, ¿sí?, kiwi frutilla, endulzados con miel y stevia, ¿sí?, y le usamos un ligante que era yogur natural, y todo eso lo procesamos y lo pusimos en un aparato, que es un equipo que se llama liofilizador. ¿Qué hace el liofilizador? Pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido y no usa temperaturas altas. Lo que hace es concentrar todos los compuestos de estas frutas, ¿sí? Entonces, cuando uno lo rehidrata en su boca, siente la fruta procesada como que si fuera recién hecha. Nos dimos cuenta de que en Argentina hay un elevado consumo de golosinas en esta etapa, pero a su vez es una población que tiende a ser muy obesa, ¿sí? Entonces, la obesidad no solo tiene que ver con ser gorditos, sino que también teníamos población con hipertensión, diabetes, todo esto sumado al sedentarismo. La idea fue comenzar con productos que ellos pudieran conseguir en el kiosco, ¿sí?, y competir como con una golosina convencional que tiene azúcares, grasas. Entonces, la idea fue por ese lado. Entonces, esta posibilidad de presentarlo hoy en la facultad es como presentarlo en mi casa, ¿sí? Entonces, por ahí, para mí es un placer y un orgullo poder presentarlo en la facultad y que conozcan qué es lo que hacemos, no solo los nutricionistas, por un lado, sino el trabajo interdisciplinario que podemos tener en la facultad, ¿sí? Y qué nos ofrece la facultad dentro de lo que son los equipos, los laboratorios. Yo presenté mi producto que se realizó en las prácticas de tecnología de mi carrera y es una bebida a base de jugo de naranja con el agregado de lactosuero y endulzado en forma natural con miel y stevia. El lactosuero es un desecho de la industria láctea que muchas veces genera una contaminación en el ambiente. Entonces, también es fuente de calcio y se trató de hacer una bebida fuente de calcio para contribuir al aporte de este nutriente en la dieta cotidiana de las personas. Y que sea bajo en calorías, es decir, que no tenga mucho agregado de sacarosa. Por eso se eligió una concentración de miel y stevia adecuada para esta bebida. Es un trabajo integrado. Por ejemplo, en nuestro caso se hizo de la licenciatura en nutrición, con bromatólogos. Es siempre un trabajo integral que conforman varias personas y, bueno, gracias a eso se logra un proyecto o un producto que es rico en todas esas nuevas ideas, trabajando en forma integral. Durante el desarrollo de las prácticas presentamos a Innovar nuestro producto y fue elegido para presentarlo en el catálogo y para exponerlo en Tecnópolis. Primeramente una alegría, sorpresa y llevarle el nombre de la facultad a Tecnópolis a presentar mi producto. Es un gran orgullo. En mi primera etapa de estudio lo que estoy haciendo es el desarrollo de gomitas utilizando como ingrediente principal el propóleo y miel, sin el agregado de, digamos, conservante artificial y nada por el estilo. Lo que se busca es ampliar un poco la cantidad de gente que consuma este tipo de producto, así como también cambiar un poco el paradigma de la gente, que con todos los productos que solamente tengan propóleo se consumen en la farmacia o en todo con
como, digamos, como remedio. La verdad que es algo que te pone muy contento, o sea, saber que día a día los conocimientos que uno aprende, las puertas que la facultad misma te va abriendo, se puede ver que uno puede progresar más allá que cueste, ¿no? Es algo que gratifica mucho. Me invitaron a desarrollar una actividad donde se pudiera mostrar todo este tipo de productos que hacemos, para también contarle a los productores que nosotros trabajamos con otras alternativas que no son la conservación en frío, sino que empleamos deshidrataciones que sean por secado spray, liofilización, secado convencional de la fruta. Entonces, una manera de acercarle a los productores estas tecnologías que a veces en algunos casos no son costosas y ver cómo poder emplearlas para que ellos le agreguen valor a sus productos y no los vendan a granel. Yo ya traía una base de línea de trabajo que consistía en desarrollo de productos utilizando frutas finas para aprovechar la capacidad antioxidante y todos los compuestos bioactivos que tenían las frutas. La utilización de este tipo de materia prima viene a raíz de un grupo de productores del sur que querían utilizar los remanentes de las cosechas que no se vendían fresco y nos pidieron ver la posibilidad de la elaboración de productos. Luego, al venir acá, nos acercamos a los productores apícolas que también venden su miel a granel y ver la posibilidad de usar diversos productos de la colmena y en conjunto generar una serie de productos que tengan todos estos beneficios. Trabajo en la Universidad del Comahue en Neuquén, en el Instituto del CONICET que se llama PROBIEN, que es un instituto de bipertenencia del CONICET y de la Universidad del Comahue. Acá vine a presentar lo que nosotros hacemos allá, que trabajamos con los productores de la Patagonia, que hay muchas industrias frutihortícola y mucha producción de frutas finas. Y el problema que surge allá, en especial con las frutas finas, es que son productos de estacionalidad y que lo que hacen es lo que no pueden vender en el momento, lo tienen que congelar. Y le estamos buscando distintos productos que se puedan obtener, que los puedan hacer ellos, que no necesiten muchas tecnologías, por lo menos al principio, para que puedan desarrollar productos y que se puedan vender y darle más, que esté haya más en el mercado, más disponible todas estas frutas, que no sea solo congelada o en dulce, y para que ellos puedan tener más rentabilidad la producción de frutas finas. A ellos la verdad que les interesa y de hecho hemos presentado proyectos con conjunto para ver si ellos pueden desarrollar productos que nosotros tuvimos, lo que pasa que todo eso está en camino porque no es rápido, o sea, ellos buscan desde el CONICET, los vinculan con nosotros porque trabajamos con frutas finas, les presentamos, nos dicen lo que ellos quieren hacer y tratamos de hacer desarrollo de productos en conjunto. A todos les interesa porque necesitan hacer otras cosas con sus frutas porque están teniendo un montón de pérdidas. Tratamos de transferir y tratar de buscarle que no quede solo escrito y no llegue a nada, porque si no, no tendría sentido. Es mucha plata invertida en todos nosotros. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y mismo el CONICET está tratando de hacer, es que todo esto se transfiera, que no quede en un papel y nada más, porque hay un montón hecho, y yo lo veo en los congresos, o uno viene a estos encuentros y ves que hay un montón de cosas desarrolladas que servirían para implementar. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer eso. Es un desafío, por eso es muy importante el trabajo en equipo, tener licenciados en bromatología, licenciados en nutrición, doctorandos que están haciendo el doctorado en química industrial, como lo hice yo. Todo este trabajo interdisciplinario ayuda mucho a resolver estos problemas que a veces nos van apareciendo y abordar problemáticas también desde el lado de la salud y poder aplicar los componentes que tienen las materias primas y también desarrollar productos que sean más saludables. Muchas veces los mismos alumnos se acercan cuando se enteran de lo que estamos desarrollando y vienen y nos traen problemáticas o nos comentan a lo que quieren apuntar o está en auge tal tema y dicen, bueno, a ver qué producto podemos desarrollar o cómo podemos solucionar esa problemática que tanto les preocupa. El reconocido pianista Bruno Gelber dio un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en la Basílica de la ciudad de Concepción del Uruguay. Allí interpretaron obras de Shostakovich y de Brahms. Una jornada imperdible que compartimos con ustedes ahora. Música.
Esto significa mucho esfuerzo de mucha gente de la comunidad de Concepción del Uruguay que ha querido que esto sea posible, nosotros acompañamos. Y además tuvo un noble fin, lo hicimos a beneficio de una institución tan querida como el SEC y estamos realmente contentos de haber vivido una jornada que creo que es histórica. La posibilidad de que Bruno Gelber haya estado hoy con nosotros es un hecho que difícilmente se olvidará. Agradecerle a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, agradecerle fundamentalmente a su director Luis Gorelick, porque él es el que permanentemente nos apoya, nos ayuda y nos da una mano. Esto es un poco para la comunidad, para que la gente sienta que estas cosas las podemos hacer y fundamentalmente se puedan disfrutar. Contento, como siempre, de volver a Concepción del Uruguay, porque es una ciudad que a la Orquesta Sinfónica siempre la ha tratado maravillosamente bien. Siempre explota de gente esto cuando venimos, de manera que es una enorme felicidad para nosotros poder hacer este concierto. Además, con Bruno Gelber, imagínense, doble alegría. Y así veíamos lo que fue la presentación del pianista Bruno Gelber junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en la Basílica de Concepción del Uruguay. Pero antes del número principal, el público asistente pudo disfrutar de la presentación de la Orquesta Escuela Río de los Pájaros, una orquesta formada por niños y jóvenes de la ciudad y que es parte de un programa de orquestas infantojuveniles de todo el país. Así vivieron esta velada tan especial. La primera orquesta escuela del país es la que creamos en Chascomús hace 18 años por ese proyecto que fue reconocido en el año 2004 por el líder mundial en esto, que es el maestro José Antonio Abreu, que hace 41 años que pensó en la música como una herramienta de transformación social. Y ahí empieza el trabajo de una red, se crea la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Y bueno, y desde ahí empieza todo este ciclo de formación docente, de capacitación. Lo nuestro es eso, es trabajar con los docentes para que esto de verdad sea una herramienta de formación. Para nosotros es muy importante, ¿no? Poner en valor a los chicos y, bueno, y al futuro que está en ellos. La vida de un chico en orquesta tiene un día clase individual de instrumento, después tiene de una hora, después tiene clases de fila de sus mismos grupos de instrumentos, los violines por ejemplo, uno de dos horas, después tiene dos ensayos generales de dos horas también, así que van todos los días a la escuela. Inclusive se suman en los otros grupos de distintos niveles, eso es como de puertas abiertas, así que el que quiere ir va. Empiezan a estudiar a los 4 años, es sin límite de edad, pero el sistema apunta a chicos menores de 21. Yo empecé a tocar el violín a los 9 y empecé con la orquesta a los 10, casi 11, en el 2011. Desde ahí ya no paré más y seguí con esta orquesta. Para mí la orquesta es una de las cosas únicas que tengo, que me ayudan en el violín y a la vida, la verdad que es una de las cosas más importantes que tengo. Es una herramienta de educación ciudadana y de promoción humana, ¿no? La música es nuestra excusa para que los chicos en este entorno forjen valores, desarrollen sus virtudes y desarrollen el hábito de que uno puede elegir algo. Y una vez que elige algo, tiene que dar lo mejor de sí en ese proceso, en esa elección, con todo lo que una elección requiere, ¿no? De esfuerzo, de compromiso, y que eso lo puedan trasladar
a lo que elijan después en la vida, desde lo que elijan y irradien a su comunidad, esto de que todos afectamos positivo o negativamente, que es algo que vivimos muy normalmente en la orquesta o en los coros, nuestro entorno, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra sociedad, y esa sociedad, esa comunidad que es lo que vivimos en la orquesta, es nuestra gran sociedad y que depende de todos construirla de la mejor manera. Hoy tuvimos la posibilidad, para aquellos que soñamos con que algún día Concepción del Uruguay tenga una orquesta propia, hoy tuvimos la posibilidad de ver chicos jóvenes que están en esta orquesta infanto-juvenil Río de los Pájaros con la dirección de Gastón Pletti y todo ese grupo que le acompaña. Y bueno, para nosotros y para ellos fundamentalmente tiene que haber sido una jornada imborrable. Y también quiero reiterar el agradecimiento a Luis Gorelick, que fue generoso al permitirles a ellos esta actuación. Fue una oportunidad única que el maestro Gorelick nos haya permitido, haya honrado con que podamos hacer de grupo soporte de la Sinfónica Provincial. Teníamos el honor de que conozca el trabajo del sistema de orquestas que venimos desarrollando hace muchos años. Y la verdad que la Orquesta Escuela Río de los Pájaros para nosotros es uno de los proyectos más queridos del país.
Para los chicos fue fantástico, ¿no? La verdad yo los veía ahí y los miraba dos veces para ver que somos los mismos que estamos en la batalla día a día, en este marco tan estelar realmente con esto de Bruno Gelber, es fantástico. Es una marca, es una huella. Fue la verdad un evento único, una oportunidad única de mostrarle a toda la ciudad y a los que nos ven, nos vieron hoy acá, demostrar lo que podemos hacer con esta orquesta y encima hacerlo antes de un gran pianista como Bruno Gelber es algo tremendo. Y de esta manera, con la música de la Orquesta Escuela Río de los Pájaros, llegamos al final de propuestas del día de hoy. Les recordamos que pueden volver a ver este y cada uno de nuestros programas en la página tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.